y yo este año lo voy a correr. Además es que después me voy a ir a hacer el senderismo, me voy a ir a Peñacitores a hacer una fuente. Entonces las dos cosas no se puede hacer, pero lo vamos a contar todo lo que pase. Venga, estancia. Aquí tenemos como en años anteriores a Tragavilla. ¿Cómo estás? Bueno, hoy este año vas a hacer una participación extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, sí, por favor, con el más despacio que otra vez. Muy bien. Oye, esta chica tan guapa, ¿quién es? Una amiga y una atleta muy buena. Una atleta muy buena. ¿Qué pretendes hacer hoy? Pues hoy también vengo a disfrutar de la sierra y de este pueblo al que no falto nunca desde hace muchos años. Muy bien, ¿cómo te llamas? Noemí. Noemí, te deseo mucha suerte. Muchas gracias. ¡Adiós, campeón! ¡Campeón! 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 Es un deportivo Graelsa. Me encuentro con Eduardo, el campeón de hace dos años de esta carrera caminata. El año pasado no pudo concursar por una lesión. Eduardo, ¿qué vas a hacer este año? Voy a defender el título. Muy bien, suerte. Oye, una cosa, una nueva postura de baile. No, esto no. No, estamos ensayando. ¿Estáis ensayando? Oye, una cosa. ¿Vais a correr? Sí, lo vamos a intentar. ¿Intentar? O sea, ¿qué perspectivas tienes? Yo, pasármelo muy bien, que para eso somos aquí del pueblo. ¿Es la primera? Ah, ¿eres del pueblo? Y yo todo año que estoy aquí corro. ¿Ah, sí? ¿Y tú también eres del pueblo? Sí, yo soy Smith. ¿Tú eres? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Yo, Roberto. ¿Roberto? Mira, Roberto. ¿Es del pueblo? ¿Y este que se llama? ¿Cómo has dicho? Julio. Julio, también es del pueblo. Oye, ¿qué vais a hacer? Pasarlo muy bien, que es lo más importante. Oye, una cosa, ¿qué está? ¿Por qué os han puesto a sujetar la valla esta? No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué la estáis sujetando? Para que no se vuelque. Ah, bueno, bueno. Vale, vale. Venga, os deseo mucha suerte, ¿vale? Venga, muchas gracias. ¿Me puedes explicar qué haces más o menos? La técnica que estás utilizando. Calentar un poquito. Ah, estás calentando. A ver cómo calientas. Oye, ¿qué expectativas tienes? Pues, ya terminar la carrera en una hora más o menos. Ah, muy bien. ¿Has corrido ya más veces esta carrera? ¿Sí? Pero en el otro recorrido tengo 40 minutos. ¿Pero qué? En el otro recorrido tengo 40 minutos. Ah, ya, ya. Muy bien. Venga, suerte, ¿vale? Oye, ¿cómo te llamas? Javier. ¿Javier? Javier. ¿Tú vas a concursar? No. ¿Vais a concursar vosotros? ¿No? ¿Sí? ¿Vas a concursar o no? Sí. ¿Qué expectativas tienes? Terminar. ¿De las primeras o no? No. Muy bien. Venga, te deseo mucha suerte, ¿vale? Gracias. Oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a concursar también? No. ¿Por qué? ¿Estás lesionado? Estoy lesionado. Ah, muy bien. Venga, sí. Suerte. Venga. Hasta luego. Oye, una cosa. Tienes un estilo muy bonito. ¿Qué puesto vas a quedar? Seguro que primera. Oye, el estilo, yo te doy el primer puesto. Vale. Podium, ¿vale? Venga, suerte. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Susana. Susana, adiós. Hola, ¿vais a concursar? No. ¿Seguro? Oye, ¿por qué no? Que corre. ¿Que corre? ¿Tiene un amigo? El novio. Ah, ¿en un novio? ¿Y qué puesto va a quedar? El primero. ¿El primero de los juveniles, mayores o juvenil? ¿Cómo te llamas? ¿Eres de la zona? De arriba, de la Nazarada. ¿De la Nazarada? ¿Y tú? Leticia. ¿Y también vas a correr? No. ¿Tú no? Oye, mira, este es el campeón. Os presento a Alberto. No, es el... Rodrigo. Ah, Rodrigo. Fue el campeón en la tercera edición de hace 4 o 5 años. El año pasado se le dio regular porque había comido demasiado. ¿Y este año qué pretendes hacer? Bueno, pues intentaré pues correr y pasármelo bien. Muy bien. Oye, ¿en Navacerrada también son fiestas ahora? No, yo sé. ¿Ah, no lo sabes? Empieza en 5. En 5 empiezan. Venga, mucha suerte, ¿vale? Vale. Ah, muy seria, pero muy seria, porque ¿qué vas a hacer hoy?
¿Qué voy a hacer? ¿Vas a llegar entre las primeras, la segunda, no la tercera? ¿Eres? Voy a correr sin más y ¿sí? intentar hacerlo dignamente, nada muy más. Bien. Y aquí hay otra de la zona. ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer la caminata de la sierra. Digo que si vas a hacer, vas a participar entre las primeras o... No, no con terminarla primera. Me basta. Muy bien. Intento hacer lo mejor que pueda, pero vamos. Mucha suerte. Gracias. ¿Tú vas a participar? No. Este año no. Este año no puedes porque tienes familia. Claro. Muy bien, venga, suerte. Hola, me encuentro con estas señoritas tan preparadas. Ya estamos preparadas. Estamos preparadas, te has entrenado mucho este año. Continuamente corremos por tercería. ¿Llevas bocata? ¿Bocata? No, llevas sin bocata. No llevas bocata. ¿No? Bueno, que tengas mucha suerte. Gracias. Vale, pero ¿quieres salir o no? Después, sí, por vale, salir si no me importa. Venga, suerte. Oye, una cosa, ¿qué llevas ahí? ¿El teléfono para comunicarte? No. La música. Ahí está la música. Venga, vale. Hola, ¿cómo lo llevas? ¿Estás bien. Ya preparado? Preparado. ¿Has calentado? Calentado un poquito, 10 minutos. ¿No te habrás pasado de calentamiento? No. Bueno, es que va a ser duro, ¿eh? Sí, durita. Muy bien. Oye, aquí, ¿de dónde sois? Bueno, somos de Alcorcón, pero vivimos. De Alcorcón, mira, otro de Alcorcón viene aquí a participar. ¿Con qué expectativas? Bueno, a terminarla. ¿A terminarla? A terminarla en principio. Entre los primeros, mira, aquí tenemos una chica muy guapa. No, la chica muy guapa no quiere salir. Quiere salir este que se llama Juan, fue campeón junior español en marcha. Este año viene a una nueva modalidad. ¿Cómo se te ve la caminata? Acabarla es lo importante. Muy bien. Es más importante, acabarla. Venga, esta chica tan guapa, hola, que se llama Sol, viene dispuesta no solo a concursar, sino a quedar entre las... No, a disfrutar. A disfrutar. A disfrutar con los compañeros. Muy bien, oye, no te quedes en el Pinar, que es muy bonito. Vale. Hola, muy buenas. Hola. Yo a esta chica creo que la conozco, es la campeona de las campeonas. El año pasado quedó la primera, ¿es correcto? Pues no. No, quedaste la... ¿Cuándo fue? Muy parecida. Pero una cosa, pues si no ha sido en esta carrera, fue en otra. Después de estos tres no he vuelto a correr. ¿No? Ah, ¿no has vuelto a correr? Ah, pues te pareces mucho a la que ganó el año pasado. Puede ser, sí. ¿Sí? Pues la expectativa está muy alta contigo, entonces. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo te llamas? Mónica. Venga, Mónica, suerte. Muchas gracias. ¿Tú vas a correr? No, yo me quedo con los niños. ¿Solo vas a hacer fotos? Solo, este año me toca hacer fotos. Venga, a ver si gana. Venga. Venga, hasta luego. Me han dicho que tú eres la persona más importante de esta carrera. ¿No? Lo más importante son los corredores. Ya. Sí, muy bien, oye, ¿qué expectativa tenéis para esta prueba? ¿Vais a llegar a los 200 o no? Sí, hemos superado los 200. ¿Los 200? Por dos unidades y además luego los pequeños. Muy bien. Pequeños que seguro que hay. Mucha suerte, ¿vale? Gracias. Oye, rompo vuestra concentración. Bueno, nos indica. Sí, rompo. También rompo la tuya. Rompo tu concentración. Seguro. Oye, ¿qué vas a hacer? Yo, ganar. 40 minutos. 40 minutos. ¿Tú qué vas a hacer? 39. No, no. 50. 97 ha dicho que. Yo terminar. ¿Tú vas a terminar? Y gracias. Venga, mucha suerte. Oye, una cosa, ¿vais a correr? Vamos a ir detrás cerrando. Ah, ¿vais a ir detrás cerrando? Sí. ¿Y esta chica también cierra? ¿Tan guapa? También. Oye, chica guapa, ¿cómo te llamas? Carla. Carla. Y con ese nombre tan bonito, ¿vas a cerrar la carrera? Vamos a cerrar, sí. Muy bien, venga, que no pase nada. Hasta luego. Aquí estamos con las chicas más guapas del pueblo. Son las madrinas de estas fiestas. ¿Qué tal? ¿No corréis este año? No. ¿Y eso? Porque no queremos ganar. Ah, muy bien. Queremos dejar que puedan ganar otras este año. Muy bien. Oye, ¿cómo se presentan estas fiestas? Movidas. ¿Pero está pasando bien? Muy bien. ¿La gente colabora con vosotros? Colabora mucho. Muy bien. Nos hacen trabajar un poco. Muy bien. Venga, que estáis guapísimas, ¿vale? Venga, hasta luego. Esta persona tan concentrada está a punto de no quiere decir nada porque está concentrada. Está muy concentrado, ¿vale? ¿Y tú estás concentrado también o no? Hola, claro. Hola. Que sí, como tiene que ser. Oye, ¿qué expectativas tienes para esta carrera? Terminar. ¿Terminar entre los tres primeros? Entre los cuatro. Entre los cuatro primeros. Te deseo mucha suerte. ¿Cómo te llamas? Rafa. Venga, Rafa, suerte. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar entre los de delante o no? Voy a estar detrás de Rafa, entonces el quinto. Si va el cuarto, sí. Voy al quinto. Venga, mucha suerte.
este señor Tanto es de nuestro pueblo. ¿Qué tal? Y yo le deseo toda la suerte del mundo para que quede entre los tres primeros. Aquí estamos para darlo todo. Muy bien. Voy a intentar darlo todo. Y bueno, una carrera aquí en Cercedilla y habrá que esforzarse un poquito más. Y esa chica tan guapa. Hola. ¿Qué vas a hacer? Intentarla hacer. ¿El qué? ¿Lo que... Intentarla hacer. Intentarla hacer. Muy bien. Venga, mucha suerte. Gracias, luego nos vemos. Venga, venga. Hola. Oye, ¿tú eres del pueblo? ¿Corres como del pueblo? Como sí, sí. Tú eres de los pues, vamos, de aquí. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, acabar. ¿Acabar entre los tres primeros? No. Bueno, nos acaba de decir que va a llegar entre los tres primeros. Vamos a ver si lo cumple. ¿Tú qué tal? Yo bien. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues también terminar. No, a las expectativas no se puede hacer. Hay que ponerse objetivos bajitos. Oye, esas gafas están, mira, unas gafas son preciosas. Sí, ¿eh? Tenga suerte. Hola. Oye, que estás muy concentrada. ¿Qué vas a hacer? No, ya digo que si vas a ganar o vas a... No creo, pero bueno, se intentará. Muy bien. ¿Este es tu compañero? Ya que estáis aquí. Ah, oye, hermano, ¿qué vas a hacer? Intentarlo. Intentar es que ganar, ¿no? Pues habéis echado protector solar. Hay mucho nivel aquí. Vamos a intentar lo que se pueda. Muy bien. Dime medio el punto, Croc, como la Renfe. Di que sí. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Javier. ¿Javier? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tiempo? Sí. 50 minutos. 50 minutos. ¿Tú? Yo 2 horas. ¿Dos horas? ¿Vas a andar? ¿El barra gata? Con las campanadas. Venga, suerte. Gracias. Oye, esta chica tan guapa, dime. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿qué tiempo? No, yo voy a tratar de terminar la carrera y disfrutar la noche. Sí, venga, suerte. Así que atento. Hola, oye, ¿te interrumpo? 1:10 por ahí. Muy bien. Oye, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Tiempo? ¿Cuánto? ¿Tu tiempo? Despacito, despacito. ¿Despacito? ¿Te llevas la cerveza? No. ¿Los reznos? No. Ya me la he tomado toda, no hace falta beber más. Muy bien, venga. Estás cogiendo buen puesto porque vas a ser de los primeros. No. El año pasado llegaste el quinto y este año vas a mejorar la... Las esperas. Eso esperas. Muy bien, suerte. A mí ya me has entrevistado, ¿eh? A ti ya te has entrevistado. Esto de Alcorcón también, a ti no. ¿Tú de dónde eres? De aquí, de Cercedilla. Eres de Cercedilla, pero qué suerte, oye. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Isaac del Río. ¿Cómo? Isaac del Río. Isaac, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Tiempo? Todo el mundo me imagino que tiene el chiste de... 40-45. 40-50. Venga, luego nos vemos. 60.000. Sabía que ibas a ganar. Con la pata del reloj, sabía que ibas a ganar. Según entréis, hola, oye, el año pasado quedaste de miedo, ¿no? Sí. Este año vas a ver. A repetir otra vez. A repetir, ¿qué tiempo? ¿Tiempo? Gerardo. 44. Señor, venga, nos vemos. Porque lleva el traje de moto. ¿Qué vas a hacer? La camiseta de la carrera. No, correr. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, policía cerrado, atentos a las campanadas. Qué que me queda con tu cara. ¿Qué dos salte? Joder, 63, de la polla. Un poquito riguroso no soy, pero tengo una memoria. Son así esos músicos. ¡Hey! ¡Campanadas! Así que, 3, 2, 1, a disfrutar de esta idea. 28ª edición de la caminata con la estrella. Disfrutar. Oye, nos quedan toda la semana de fiestas, ¿eh? Así que si alguno tarda mucho en hacer los 10 kilómetros, que no se preocupe porque tenemos toda la semana de fiestas. Te podemos acoger. Sí. ¿Qué pasa con vosotros? ¿Que vais en bici? Hay miedo, ¿eh? Hay miedo, ¿eh? Sí. Por eso me conozco aquí en la sierra. Sí, sí, sí.
Hola, seguid. Thank you.
partir de ahora, sí que sí, ahí viene ya Juanjo Rodríguez Antón, primer clasificado. Aquí le tenemos en este 2 de septiembre, en esta ya 28ª edición. Ahí le tenemos, primer puesto, crono 37-52. Mi cago en la madre, he perdido la apuesta. En esta caminata 2012 que organiza el Ayuntamiento de Cercedilla. Vamos a ver, ahí le tenemos dorsal 98, Álvaro Martín Castro, de aquí, de Cercedilla. Segundo puesto para ti, Álvaro, enhorabuena. Y el tercero asoma, al igual ya que el resto de los corredores, que poco a poco comenzaremos a ver en este incesante goteo. Tras superar estos 10 kilómetros, tercer puesto, parece que no va a haber sprint, que va a estar claro para el dorsal número 36, Álvaro Benito Martín de San Sebastián de los Reyes, de forma triatlón, seguido del dorsal número 120, Javier Martín Casas. Bueno, sí señor, ahí está, qué bonito, qué bonito, qué tiernos, esto pasa el día de la madre. Luis Alberto Pérez Blázquez y Raúl Ram, entrando en quinto puesto, Luis, sexto, Raúl. Aunque han entrado a mano, uno ha entrado antes que otro, no pasa nada. Y ahí tenemos dorsal 139, Isaac del Río Moreno, de aquí ahí, de Cercedilla también, pasando por línea de meta, seguido de Eloy Torralba, desde Madrid. Vamos ahí, que parece que quieren esprintar José Antonio Sañudo y José Luis Bernabé Orencia. Ahí le tenemos Julián Alonso Corrales, de Cercedilla. Estáis los de Cercedilla que tiráis la casa por la ventana, madre mía. Venga, ahí llega otro. Y tu dorsal, está corrido tanto que ha perdido el dorsal. ¡Qué velocidad punta! Bueno, te aplaudimos igual, no sabemos tu nombre, pero va. Ahora lo sabremos. Ahí lo tenemos. Sí, señor, levanta las manos, foto de recuerdo a este dorsal 199, Javier Hernández Sánchez. Ahí le tenemos, este sí que... De momento la posición número 12 y ahí le vemos con zancada larga, aún un poco sobrado de fuerza, venga, sonríe. Oye, que lo más difícil ya lo has hecho, que lo has hecho lo más difícil. José Sánchez Bombín desde Guadarrama. Ahí le tenemos pasando por línea de meta. Vamos, vamos, vamos con alegría, poquito a poco, venga, poquito a poco vamos pasando. Y aquí nos llega ni más ni menos que José Carlos Álvarez Creciano. ¡Tin, tin, 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 tin! Le ha pitado el chip en un tiempo de 43.50. De momento tenemos 14 corredores y asoman más por allí, por la ondananza. Asoman un grupo de 3 corredores que vienen ya... Oye, queremos emoción, un sprint final o algo de esto. Venga, a darle ahí, que ya no queda nada. Hay que darlo todo. Venga, vamos. Sprint final, venga, vamos a ver, venga, apretando. Ahí le tenemos de momento Jaime Busquiano primero, Miguel Méndez y Alberto Morillas pasando en ese orden por línea de meta. Llevamos 44.30 en el crono y más corredores viniendo por allí para la curva hacia la plaza de Cercedilla. Venga, vamos con alegría, venga, no mires para atrás, hay que correr hacia adelante. Para atrás no hay que mirar ni para coger carrerilla. Alejandro Alonso Sánchez. Alejandro también de aquí, de Cercedilla. Y vamos aquí con el dorsal 24, Marcos Fernández de Moya, pasando por línea de meta, José Sirbrén. Y seguido muy de cerca de Pablo Navascués. Navascués, es que no me ha puesto el acento, no me regañes. Haber puesto el acento. Ahí tenemos a Javier Odriozola. Y seguido, uy, qué cansado te veo, te veo con cara de circunstancia. Carlos Murillo y Jesús Mayor, que pasaba con una zancada demasiado extensa. Venga, vienen un poquito sudadetes, Fernando Gómez Galera. Y vamos a ver quién pasa ahora por... No, mire, está atrás, mira qué manía tenéis de mirar para atrás cuando afrontáis la línea final, Venga, que no te... No, esto es como cuando esperas el autobús. No mires para atrás, tú para adelante. Tú para adelante. Rodrigo María Rubio. Venga, Rodrigo. Mira que tienes aquí a toda la clan, Rodrigo, bien. El dorsal número 8, Javier Delgado. Y muy de cerca, Javier Martín Montes, de aquí, de Cercedilla. Enhorabuena.
Ángel Bonilla, venga, vamos esos últimos metros. Venga, un sprint final que vais ahí como muy juntos. Ah, no, que quieres que gane él. Qué caballero, Miguel Senet y Pedro Ignacio García. Ha habido ahí un detalle deportivo. Venga, estos últimos metros también para ti, que ya pasas por línea de meta, Eduardo Ramas. Esprintando ahí para luchar contra el crono, Rafa Martín. Y ahora sí que vienen ya aquí enfilados. Ahí tenemos a Pedro Alberto Rubio, Roberto Puertas y tu dorsal. ¿Dónde anda? Hombre, era más fácil que lo llevases en el pie, ¿eh? Va a tener que agacharte, Patriz. Ah, claro, que lo hemos dicho tú. Sí, pero Patriz puede entender español perfectamente, ¿eh? Es que es Patriz Truet. Yo no sé si es que lo he dicho en español toda la vida estudiando inglés para que ahora me venga un francés. Venga, ahí tenemos de sal 190 que viene un poco ahí perjudicado, Miguel Ángel Ramos Rubio, pasando ahora mismo Álvaro Rojas y Francisco Chico, seguido muy cerca de José Olaya. Y el dorsal número 113, David Revenga, de Cedilla también. Venga, David, que juegas en casa. Venga, sprint final para luchar contra el crono. Venga, dale ahí. Alberto López Escobar, de aquí, de Cedilla también. Le sigue Francisco Javier García Caballero. Venga, pasando. Sí, hombre, no hace falta que frenes, que pasó ya siempre con la tecnología. Venga, el dorsal 14 sprintando en estos momentos David Nadal de Vicente. ¿No? ¿Te confundió? Ah, David San Juan Benito. Toma ya. Todo seguido. David San Juan Benito. Venga, ahí sprint, venga, vamos, dale. Ni cago en la mano. 132, Carlos Erice. 17, Diedrich Van Essen. Los chips los tenéis que entregar allí en el almacén de la REA y a cambio os entregamos una bolsa con tres regalos deportivos estupendos, merece la pena. Venga, dorsal número 96, Borja Alonso Corrales de Cercedilla. Ahí viene la moto, parece que viene la primera mujer, en breve la tendremos por aquí. La primera mujer en breve la tendremos por aquí. Mientras tanto, vamos a recibir como se merece al dorsal 81, Daniel Otero. Dorsal 101, Ángel López Peña Palomar. Y dorsal 135, ahí sí que sí la tenemos. Lola Chico Perles, de Cefunilla, primera mujer que concluye esta vigésima edición de la Dominata de la Sierra. Oye, no le hagáis un feo a nuestro compañero que acaba de entrar, Julio Aparicio. Eso te pasa por detrás de la primera mujer, que se queda ella todos los aplausos. Venga, más corredores que van ya, venga, afrontando los últimos metros, pasa por línea de meta, Jorge Cerezo. Vamos rápidamente, luchar contra el crono, Manuel Sánchez Rubio. Julián Rivas, venga, parando los relojes, Carlos García de Frutos, Francisco Sánchez Jiménez, un veterano, Francisco José Sumuezas. Y más que están llegando ahora un motor incesante. Primero, 63 de tu categoría, Raúl de Frutos. Solo dirán los jueces, hombre. 61, Belén Alcocer San, ¿no? No tenía pinta de ser Belén, el dorsal 61. Venga, chicos, afrontando ya esa última recta con el cariño y el aplauso de nuestros vecinos y amigos de Cerdilla que se han acercado hasta pasar este día aquí, este 2 de septiembre. Hay amigos sprint, pero cuidado, primero entró Ricardo y segundo Eduardo. Llevamos ya 64 corredores de los casi 200 que tomaban la salida en esta edición. Venga, rápido, sonríe, que te vamos a aplaudir, que pasas por línea de meta, venga. Dorsal redondo, el número 100, Daniel Fernández González. Dorsal 171, Ignacio Barbero Rojo. Y ahora ya vamos a ver, porque ahora ya sí que empieza esto a ser un goteo sin parar de corredores. Vamos a animarles, que han superado ya estos 10 kilómetros. Venga, ese sprint final, sí, lo consigue. Manuel Martín metió ahí el sprint final para pasar primero por línea de meta, referente con su compañero.
Y ahí los tenemos, sí señor, cuando estamos cerca de los 51 minutos de carrera por debajo de la hora, nuestro Trabamillas, ahí está, que también ha estado con nosotros desde primera horita de la mañana, creo que sí, que es la segunda corredora, Gema García Criado, creo 51.03, y seguimos viendo pasar a más corredores, ya afrontando los metros de gloria para pasar por debajo del crono. Venga, nuestros chicos del Club Corre Caninos, venga, dale ahí. Francisco Javier Serrano Oeto, venga de la mano, qué bonito, el dorsal el 4 y el 5. Es un poco rollo pinipón, pero bien, va bien. Ahí Bernat, Gastón Vázquez, David Rubio, David González, Sergio Pedraza pasando por línea de meta. Madre mía, qué afluencia hemos tenido, un momento que parecía esto en la M30, lleno de corredores, ¿eh? Venga más, ahí sonríe, di que sí, que vamos a darte un aplauso. Y nuestro cariñito a este de 175, que es Daniel.